Si alguien camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina de noche, tropieza porque no tiene luz. Hola, Lázaro. ¿Dónde estoy? ¿Qué más da? Pero el caudal de este río trae unas truchas excelentes. ¿Quieres un poco de cocaína? No, estoy intentando dejarlo. No importa, Lázaro. Ya estás muerto. ¿Cómo? ¿Quién coño eres? Buena pregunta, Lázaro. Yo soy tú. Soy tus dos hijas. Soy tu mujer. Soy todas las personas que verás hasta el día de tu muerte. Y todas las que has visto. Mira, negro. No sé cómo sabes que tengo familia. Pero sí quiero que me digas cómo coño me has traído hasta aquí. Y si tengo problemas, me las apañaré yo solo como he hecho hasta ahora. Escucha, Lázaro. Escúchame atentamente. No sé dónde estamos. Puede que la nada o todo. ¿Qué más da? Tu vida, tu muerte, tus desgracias, tus frustraciones, pero también tus alegrías, tu contacto con lo humano, Lázaro. Todo eso ya se ha convertido en algo anecdótico. ¿Entiendes? Eres libre. Despréndete de eso, Lázaro. ¿Quién eres? Esta mañana te has levantado, impotente, como siempre. Llegabas tarde a la oficina y en la calle has tenido un accidente, ¿recuerdas? Sí. Intenta recordar, Lázaro. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Estabas cayendo, ¿cierto? ¿Dónde estás ahora, Lázaro? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes, Lázaro? ¿Lo sabes? Porque en ese accidente, tu cabeza, la parte física de tu cabeza, ha sufrido una dura conmoción. Nadie ha podido hacer nada. Ha sido una muerte momentánea. Esperamos luz. Pero andamos en la oscuridad, Lázaro. Bien. Una vez resuelta esta pequeña confusión, deja que te enseñe algo. Lázaro, ¿por qué no me cuentas qué tal tu vida? No. Mi vida es una película llena de cosas amargas. ¿De qué te voy a contar? Tú eres Dios y lo sabes todo, ¿no? Dios mío. Creo que estás muy confundido. Yo soy de todo menos un Dios, Lázaro. Como tú, fui un pecador, ¿sabes? Bueno, más bien dicho, una sociedad no muy diferente a la tuya me encasilló en ese término, establecido por los tumores. Dios no existe, amigo mío. Ni esto es el cielo. Y allí os estáis matando por ponerle apodos y... Si vierais cómo es esto aquí... ¿Estás diciendo que estamos por encima del bien y del mal? ¡Vuelves y vuelves a tropezar, Lázaro! ¿Por qué no dejas de preguntarte tantas cosas y miras a tu alrededor? ¿Qué coño importa? No puede ser. Veo que aún te acuerdas. ¿Cómo iba a olvidarlo? Eran tiempos muy diferentes, ¿sabes? Quiero decir, uno de niño sueña con cualquier cosa. Estos no eran solo garabatos y colores, ¿eh? Eran... Estas viñetas me ayudaban a viajar a cualquier sitio. A paraísos. Paraísos artificiales.
Lázaro, nuestro amigo está durmiendo. Pero voy a despertarlo. Despierta. Despiértate. Despiértate. Despierta. Joder, tío. Pensaba que la habías palmado, tío. He llamado a una ambulancia. Está al venir. Déjame. Puedo levantarme solo. No hagas movimientos bruscos. Los sanitarios están al llegar. Déjame tú y tu puta ambulancia. No necesito ayuda de nadie. ¿Y tú qué harías?